sí nos metemos lo que hablábamos al principio del bloque, y tiene que ver con la situación de las pymes. Y si hablamos de pymes, tenemos que hablar con Leo Vilansky, el presidente de la ENAC, de la Entidad Nacional de Empresas de Pymes, ¿sí? En la Argentina. ¿Cómo andás, Leo? Te habla Julián Saúd y Carlos Maquevicius de Revista Martia. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestra reunión, a nuestra reunión virtual, como si estuviéramos en la mesa de la radio, Leo. Cada vez mejor. Bueno, ojo, me parece central. Ojo que en el futuro nadie más va físicamente a una radio, me parece. Vas a tener que poner una pantallita. No, bueno, estamos muy cómodos. Vas a tener que poner una pantallita. No te voy a decir que no, que estamos cómodos, que uno se levanta de la cama, se hace un mate y te sentás y haces el programa de radio. Pero no, que en algún momento tenemos que... ¿Vamos a volver o no vamos a volver, Leo? No se vuelve más. No, yo escuché atentamente las 2 horas que el presidente anunció la extensión de la cuarentena y creo que hubo un cambio estructural en la dinámica que se venía dando del abordaje de la pandemia. Creo que se abandonó la estrategia de frenar al virus. Para mí, el otro día definitivamente se abandonó esa estrategia, el 17 de julio, y se abordó la estrategia de convivir con el virus. Eso es un cambio radical en la aproximación de la economía, sobre todo a la cuestión de la pandemia y demás, porque se esperaba en el otro escenario, en un corto plazo, estamos hablando de 3 meses, resolverlo, y en el caso de una posibilidad de compartir directamente con la vida con el virus, estamos hablando ya un horizonte de mediano o largo plazo, donde vamos a tener que estar todo el tiempo conviviendo, coexistiendo, en particular las pymes, con situaciones de cuarentena a veces más flexibles, menos flexibles, o situaciones de cuidado extraordinarias que uno pensaba que se iban a finalizar y estamos viendo que no lo van a hacer hasta que no haya una vacuna. Me parece que hubo un parteaguas el 17 de julio. Muy interesante el análisis y metámonos directamente en lo que tiene que ver con tu métier. Estamos hablando de las pymes y si querés te llevo un poquito más atrás del 17 de julio, te llevo al 9 de julio, donde, bueno, todavía hay repercusiones con respecto a la mesa que armó Alberto Fernández. Y en esa foto, digo, además de que no estuvo la CTA, tampoco estuvieron representados las pymes. Y nosotros venimos analizando junto con vos, al aire y fuera del aire, los números muy difíciles que atraviesan esta doble pandemia, ¿no? Porque una fue la de Macri, que arrasó con todo lo que se había construido, y esta que es como nada, la yapa, ¿viste? La doble general, la no te sale nunca, sí, bueno. Una es la pandemia por la fiebre amarilla y la otra por el coronavirus. Muy bien, excelente. Cada una se está llevando 25.000 pymes, en lo que va, esta de coronavirus un poco más, 28.000, en lo que va de los primeros meses. La verdad para, que... porque vos me estás comparando 4 años con, no sé, ¿cuánto? Y cuatro meses para ser más preciso. Es un el COVID es un tsunami que ataca la economía de aglutinación de personas en primer lugar, y después se expande al resto, es decir, todo lo que vos frenás de dinámica económica después empieza a... Si no hay espectáculos, bueno, no hay actores, si no hay actores no consumen, se empieza a hacer un efecto en cadena que termina perjudicando a toda la economía, a excepción de dos sectores, por tamaño y por actividad. Y por actividad, los sectores que tienen que ver con la alimentación, con las cuestiones básicas. Esos no les está yendo mal, por el contrario, les está yendo bien. Y después, por tamaño, a las empresas de más de 500 trabajadores les está yendo bien, mientras que a las empresas de 500 trabajadores les está yendo mal. Para que tengas una idea, en los 2 primeros meses de la pandemia se ganaron 9 empresas de más de 500 trabajadores y se perdieron 15.000 de menos de 500 trabajadores.
Entonces, no afecta a todos por igual esta pandemia. Digo, para también poner en marco la foto del 9 de julio sobre quiénes estaban sentados alrededor del presidente Alberto Fernández. Bueno, esto me parece interesante. ¿Vos crees que es un olvido del presidente que no estén las pymes o tiene que ver con un error de lectura del momento? Digo, y con esto te quiero preguntar, ¿cuál es el plan para las pymes por parte del gobierno? Digo, ¿hay un plan por rescatar la CGE? Digo, ¿hay un plan para las pymes industriales, para las pymes de servicios? Mira, no podemos negar que el gobierno ha tomado medidas para el sector empresario en general, no para el sector PYME en particular, para el sector empresario en general, y el eje más claro es los ATP, que ha llegado a hasta 300.000 empresas. No le ha pagado todos los meses a 300.000 empresas. En el último mes le está pagando una parte del salario a 180.000 pymes o empresas en general. Pero también en ese ATP, como lo hablamos en tu programa, se colaron Techín, por ejemplo, o 9.500 empresas que después tuvieron o decidieron unilateralmente devolver la plata. O sea que la ayuda a las empresas en general estuvo. Ahora, como yo te dije recién, si ayuda a empresas grandes que a la vez le va bien, es doble beneficio. Mientras que a las pymes no le llega a todas, y encima es un sector que estamos altamente castigados. Por lo tanto, seguimos en una situación de terapia intensiva. Si nosotros queremos compensar esa cuestión o darle una vuelta de rosca para que en la salida post-pandemia el actor este se recupere rápidamente, que es el mayor empleador de la Argentina, estamos hablando de las pymes, vos tenés que tomar medidas extraordinarias en el sector. Y una de las medidas es darle el espacio y permitirle ser un actor protagonista en la definición de políticas públicas. Claro. La foto del otro día, el 9 de julio, pone en el centro de la escena al grupo, al G6, que es un sector refractario de la participación del Estado en la economía, refractario de la distribución de la riqueza, refractario del desarrollo nacional, refractario del desarrollo de las pymes. Es un sector que netamente propone una economía de concentración de riqueza, de acumulación, de especulación y en algunos casos de fuga directamente. Es el sector que co-gobernó con Mauricio Macri los últimos 4 años, por lo tanto generó un shock político la foto de Alberto Fernández, y no sé si fue un olvido, una desinteligencia. Creo que Alberto lo plantea muy claro, él pretende dialogar con todos los sectores. Lo que sí creo que todos los sectores somos todos los sectores. Me parece que en esa foto tendrían que haber estado sentados las pymes, tendrían que haber estado sentados la CTA, porque yo voy a ser muy claro, Héctor Daer no representa a todo el movimiento obrero organizado. Representa una mayoría que lo entrona al frente de la central de trabajadores. Pero está la UTEP, está la CTA, que tienen también su minoría relevante. Bueno, en el sector empresarial pasa exactamente lo mismo. El G6 no representa a las empresas pymes. De hecho, te voy a decir a quién representa el G6. Representa a 1.048 empresas sobre 545.000. Claro. Esa sí que es una minoría intensa. Claro. Es la minoría que se lleva el 25% de la economía. Entonces, claro, vos juntás 25% de la economía en 1.000 personas, nada más, en 1.000 empresarios, y claro, tienen un poder de lobby, un poder de operación, una estructura productiva que seduce a cualquier ministro, que seduce a cualquier presidente. Ahora, claro. No poner sobre la mesa al sector que más empleo genera en la Argentina y que más comprometido está con el progreso del país, bueno, desincentiva la reactivación post-pandemia, ¿no? Porque evidentemente no invita al empresario PYME a seguir sosteniendo las empresas pase lo que pase, no invita al empresario PYME a lo poco que le puede quedar de plata a reinvertirlo en la pandemia, si se ve en la foto que el que define la política futuro va a ser Unilever, Ford, Techín, Pampa Energía. Nosotros necesitamos que el almacenero, necesitamos que el,
el del taller mecánico La Vuelta, el que tiene la pyme de 25 trabajadores industriales, que apuesta a la Argentina en la pospandemia, porque si no vamos a tener un problema de empleo estructural que no lo va a resolver el Estado porque no tiene espalda económica, y no lo va a resolver el sector de las grandes empresas porque no tiene la voluntad de emplear más allá de lo que el balance y la eficiencia económica, monetarista o economicista le permite. Claro, vamos a terminar viendo un proceso de concentración, ¿no? Inevitable, si no hay otra política. De concentración de la economía y de aumento del desempleo. Indefectible. Ahora, el fin de semana, Alberto Fernández... Permitime que haga una aclaración al pie. Sí. Por más que vos pongas plata en el IFE, la persona que recibe esa plata sigue siendo desocupada, no lo emplea recibir un subsidio del Estado. Está claro. Bueno, Leo, me parece central. Perdóname, Ma, que ahora te dejo, pero digo, no me quiero ir de acá. Alberto Fernández, en la nota que dio a Página 12, habla del Consejo Federal Económico y Social, del cual las pymes deberían ser parte. Primera pregunta, ¿va a haber participación de ese consejo o va a haber una revisión con respecto a incluir a las pymes, en concreto? Y lo segundo sería, habló de un plan de 60 medidas, ¿sí? Esto es lo que está planteando, casi 60 medidas que tienden a volver a poner en marcha la economía dando incentivos. Podemos hablar de la moratoria, eso, ¿cómo lo evaluás? ¿Hay algún indicio? ¿Sabés por dónde viene la cosa? Hoy por hoy, las 60 medidas y el Consejo Federal, Social y Económico, lo están articulando con el grupo de los 6. Las pymes están afuera. Por lo tanto, a mí me preocupa. Por supuesto, nos vamos a ocupar para estar en ese espacio. No vamos a permitir que el sector que nosotros representamos no esté en la definición de políticas públicas. Pero bueno, me parece que la pandemia inclinó a la derecha el gobierno de Alberto Fernández, y eso generó también un recrujir en el frente de todos que se vio en la última semana. No hay que ser hipócrita y no reconocerlo. El sector que la base política del frente de todos es el sector de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores, de las organizaciones sociales. Vos podés dialogar en el marco de ampliar ese espacio político, no en el marco de correrte ese espacio político. Ahora, si yo veo a las pymes el 27 de diciembre sentado en la mesa y el 9 de julio no los veo sentados en la mesa, no hubo una amplitud del espacio, hubo un corrimiento. Entonces lo que hay que sentarse es a recalcular y a volver a llevar adelante las estrategias políticas para volver a ampliar y que estemos todos y todas representados en las fotos, en las políticas, en las acciones y en la práctica, porque también me preocupa mucho que al presidente lo rodee la Asociación de Bancos cuando no se sentó el 27 de diciembre la Asociación de Bancos a firmar el respaldo al gobierno en la negociación de la deuda externa. No se sentaron en el Consejo Argentina contra el Hambre, y al momento de que tenían los bancos entregar créditos a tasa del 24%, cuando fue la primera cuarentena, el primer mes que fue el durísimo, donde había una de cada dos empresas cerradas, los bancos cerraron el grifo y dejaron un montón de pymes que se fundan, llegando, acelerando el primer impacto, que no teníamos ninguna razón de sufrirlo así, y no entregando créditos, dejándonos morir. O sea, el gobierno garantizó 100.000 créditos y los bancos ya entregaron en estos 4 meses nada más que 40.000. Claro. ¿Dónde están los 60.000 créditos que faltan? Se los comieron. Se los comieron para el bienestar del sistema bancario, no para el bienestar del sistema productivo. Ningún banco murió en esta cuarentena, como te dije yo recién, 25.000, 28.000 pymes dejaron de existir. Estamos con Leo Vilansky, el presidente del ENAC. Carlos, te quería hacer una pregunta. No, quería justamente volver sobre eso que acabas de mencionar, Leo. 28.000 pymes cerradas es el número de esta cuarentena. Sí, empleadoras, ¿no? Estamos hablando después que hay una serie de... ¿Y qué son las 15.000 que mencionaste también en un momento? En enero, en los primeros 2 meses, el dato oficial es que
se destruyeron 15.000 empresas y se crearon 9. Pero nosotros tenemos el consolidado hasta la fecha, son casi 4 meses, más de 28.000 pymes en total. La moratoria que está llevando adelante... Perdón, Maque, sí, dale. Viste, estamos acá, esto sí, de no estar en el piso también nos trae estas desprolijidades. Sí, Carlos, dale. Sí, y yo tengo un pequeño delay también, nos escucho con un poquito de delay, que eso tampoco ayuda. Pero Leo, te hago esta pregunta nada más. En términos concretos de actores organizacionales concretos, mencionaste a la Asociación de Bancos, que está ahora, pero no estuvo. Eso me parece un dato político fuerte, eso que dijiste. Y aparte de la CTA... Y ustedes, ¿qué otros, y UTEP, que lo mencionaste, qué otras cámaras o asociaciones, de ya sea de empresas o de trabajadores, o de, bueno, de trabajadores es más conocido, pero qué otros sellos concretos, digo, que agrupan a empresas de carne y hueso deberían haber estado, que no estuvieron? ¿Son muchas las que faltaron? Mira, sí, por supuesto, el actor PYME tiene multiplicidad de representaciones, pero te voy a responder esa pregunta porque hay todo un también una lógica de excusa de la política de no atender al sector muchas veces de las PYMES porque somos muchos y somos dispersos, etcétera, etcétera, etcétera. Si para representar a 1.048 empresas el presidente acepta la representación de 6 entidades, ¿sí? Sociedad Rural, Cámara Argentina de Comercio, Cámara de la Construcción, la Bolsa, la Asociación de Bancos y la Unión Industrial Argentina, si esas 1.048 empresas él tolera 6 representaciones, bueno, es lógico que en las 545.000 empresas que no están representadas ahí, haya 3.000 instituciones. Entonces las tiene que recibir a todas, porque si no sería injusto. ¿Por qué tiene que haber múltiples entidades para el poder y para las pymes tiene que haber una sola? No es razonable, no es lógico y carece de sentido común. Lo que pasa es que a veces se usa eso como como diría Jaureche, las famosas sonceras. Se habla de la dispersión de la representación pymes. Hay dispersión porque somos un montón. Claro. Claro. No, y aparte hay algo más que tiene que ver, que no es una aritmética esto, hay algo que tiene que ver con lo político, que también el bien el gobierno, teniendo la posición que tiene, podría salir a trabajar políticamente para el agrupamiento o para facilitar. Por ahí no depende exclusivamente de él, pero podría propiciarlo políticamente y generar espacios políticos institucionales para facilitar esa unidad, si se quiere, que no es un problema aritmético, como bien decís. Mira, lo hablamos en este programa harto y largo con Julián, el sector necesita un ministerio PYME para expresar su máximo potencial en la estrategia política del gobierno Alberto Fernández. Así como la cuestión de género finalmente empezó a tener el peso que todos y todas y todes queremos en el amplio espectro nacional y popular con la creación de un Ministerio de Género liderado por Elizabeth Gómez Alcorta, en la situación de la producción necesitamos la misma impronta. Es imposible que el sujeto PYME se sienta contenido, representado, si no hay una expresión análoga en el Poder Ejecutivo Nacional. No se ve reflejado en la práctica. ¿Y el Ministerio de Desarrollo Productivo no puede cumplir esa práctica? Está abocada a las 1.048 empresas con mucha eficiencia. ¿Esto es una crítica? No, me parece que es... a veces se malinterpretan los aportes constructivos cuando son suplementarios, se creen que son destructivos. Es decir, yo te estoy proponiendo 2 ministerios para abordar la cuestión empresarial, no reemplazar lo que hay hoy, sumar, mejorar, evolucionar. Que el Ministerio de Desarrollo Productivo se enfoque a las empresas medianas y grandes, que es lo que donde tiene sus fortalezas, muy vinculada a la cuestión economicista, muy vinculada a las cuestiones de las finanzas y la macroeconomía, y necesitamos un Ministerio PYME complementario, es decir, adicional a lo que hay hoy, que se aboque más a el boliche,
a la empresa de hasta 10 trabajadores, que es el 65% del total. ¿Se entendió? Repetilo, por favor. Las empresas de hasta 10 trabajadores son el 65% del total. Porque a uno se cree que el empresario es Ratazzi, y ¿sabes qué? El empresario es el dueño de una radio, el empresario es el dueño de un almacén, el empresario es un dueño de un pequeño taller. Hay que desmitificar el verso de que el empresario es el dueño de una bolsa de comercio, el dueño de un banco, el dueño de la estancia, la Montotita. Todos los que ponemos capital y tiempo desde un kiosquero, pasando por una remisera, hasta un taller que fabrica piezas de alta tecnología, o la pyme que desarrolló el test serológico para combatir y detectar el COVID, somos empresarios. Leo, como siempre, un placer. Que no pase mucho más tiempo para seguir analizando la situación económica de las pymes. Me parece central. Y seguramente después tendremos oportunidad de poder hablar para ver cuáles son esas iniciativas para ser parte de este Consejo Social y Económico, que es central que las pymes sean parte de eso. Un abrazo enorme. Les agradezco a ustedes en Amartya y a Radio Rebelde también por siempre ser gentiles en la invitación. Por favor, un placer. Era Leo Vilansky, Leo, presidente del ENAC. Bueno, siempre con información de primer nivel y con datos, sobre todo datos, ¿no? Que eso es lo más importante y lo que más escasea hoy en día.